Momento de las noticias internacionales. Abrimos la ventana al mundo. Abrimos la ventana al mundo, como le gusta a Adri. Vamos a comenzar por Venezuela, más que nada por España, porque ya se encuentra en este último país el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien habló tras pisar suelo europeo. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. En tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se refirió a la salida de Edmundo González Urrutia. Dijo que con la partida del dirigente opositor se dio el capítulo final de una mediocre obra. Yo diría que tuvo su última puesta en escena esta noche del día sábado 7 de septiembre, cuando su principal protagonista, Edmundo González Urrutia, escenificó su despedida, ¿no? En la pista del aeropuerto de Maiquetía, aquí en Caracas. Se pudiera decir que allí ocurrió el capítulo final de dicha mediocre obra que causó zozobra, sangre, sudor y lágrimas a espectadores inocentes, que tuvo una actriz secundaria que hizo el papel de villana, la cual, por cierto, en los tres capítulos ya finales de la obra, que contó con un muy escaso público, no fueron a ver esa obra de los últimos tres capítulos. El director general de la policía de El Salvador murió en las últimas horas tras accidentarse el helicóptero en el que viajaba. Ha sido calificado como un funcionario clave en la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el presidente Nayib Bukele. El director general de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, se encontraba en la aeronave escoltado hacia la capital del país, San Salvador, aún sospechoso de un fraude multimillonario cuando poco después del despegue el helicóptero se estrelló en una región oriental del país cerca de la frontera con Honduras. La misma fuente precisó que las 9 personas que se encontraban a bordo murieron. El sospechoso Manuel Coto, exgerente general de COSABI, una entidad bancaria salvadoreña, había sido acusado de estar involucrado en la malversación de $35 millones. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, describió a Arriaza como una pieza fundamental para traer paz y seguridad al pueblo salvadoreño, además de un hombre leal e incorruptible. Asimismo, aseguró que su muerte no puede quedar como un simple accidente e incitó a que se iniciara una investigación a fondo.